En resumo, las comunidades vegetales características de estas zonas a bordo de costa son un valioso legado que debemos conservar, tanto por sus valores paisajísticos como ambientales. Acabades de ver cómo estas formaciones vegetales aloxan entre mismos representativos de nuestra flora costeira, como a herba de enamorar o a ensélica mariña, pero también dan a cubillo a numerosa fauna que sin ellas desaparecería. No caso concreto de la Torre de Hércules, a catalogación como enil, espacio natural de interés local, es un primero paso en la buena dirección, pero como vedes, esas amenazas no desaparecieron. O uso responsable por la nuestra parte de esta contorna e a retirada coa metodología aceitada de las especies invasoras en esta área, con especial atención a uña de gato, fanse medidas prioritarias en prol de la conservación.